Talk about your performance. Aplicarle we want tape or no, nadie esperaba que tú le ganara el chamaquito, él era el favorito. Explícate. Bueno, sí, es verdad, todo el mundo pensaba que él podía ganar la pelea, un tipo muy bueno, se lo veía muy bueno, pero él nunca peleó con un boxeador fuerte y que pegue como yo. Siempre le pusieron boxeadores fáciles para que él pueda ganar. Pero bueno, hoy le tocó un boxeador en serio, un tipo que también tiene hambre, un tipo que también quiere ser campeón del mundo, así que bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Well, he said, of course, that he's never fought a fighter of his caliber. You know, he put somebody in front of him that can punch. He's never been hit before, of course. And they underestimated him. And, you know, he came here to fight and become a champion. And that's exactly what he did. And, you know, the story goes on. When this fight was signed, did you know that Delorme was going to be in over his head? Cuando tú firmaste esta pelea, tú sabías que Tomás estaba muy arriba en su cabeza peleando contigo, cogiendo la pelea contigo. Sí, sí, sabía que lo tenían como favorito a él. Pero bueno, yo hice mi trabajo y las cosas nos salieron bien. Trabajamos duro para esta pelea, ¿no? En Argentina y acá en el Gleason con Héctor Roque, bueno, y el equipo, ¿no? He said, of course, he thought it was going to be an easy fight, but of course, he pulled the upset. And, you know, of course, the hard training that he pulls up in Argentina and the hard training that he did here with us, Héctor Roque and Gleason, and, you know, help him get the victory. What do you feel was the biggest difference in the fight? ¿Qué tú crees que la diferencia más grande de la pelea? ¿Cómo? La diferencia más grande de la pelea. ¿Qué? ¿Qué tú crees que fue la diferencia más grande de la pelea? Bueno, la diferencia más grande de la pelea fue la pegada, ¿no? Cuando yo le pegué, el tipo se cayó y no se recuperó más. Evidentemente le hice perder los reflejos, todo. Así que bueno, creo que hay que confiar en esta mano, ¿no? Que nos puede llevar lejos. Of course, the difference was the right hand. When he touched him and he went down, I mean, he got up and he didn't know what else to do with that. You know, he I guess, like he said before, he's never been hurt before. He's never been in a ring with a puncher. And he got a taste of it. After having him down in the third, did you think that the fight would go the distance or did you think at some point you were going to catch him the way you did? Después que te lo tomaste en el tercer round, en el tercer asalto, ¿tú pensaste que iba a ir a distancia o tú estabas pensando que iba a terminar ahí mismo? No, bueno, cuando lo tiré al principio, él empezó a hacer un boxeo diferente, a correr, ¿no? Pero bueno, no me desesperé, no me apuré. Sabía que en cualquier momento iba a volver a tocarlo con esta mano o con cualquiera de las dos y se iba a ir al piso de nuevo y bueno, y ahí se terminaba la pelea. He said when he knocked him down, of course, he didn't get desperate, he's still patient, he knew that. And of course, he changed his style, he started moving around more, he started running. And he said, he was patient, he waited to land that good punch again, he knew it was going to come, and it came. You mentioned in the ring after the fight with Max Kellerman that you have an interest in rematching Timothy Bradley. Is that what you'd like to do next? Tú mencionaste en el ring que tú quieres una revancha con Timothy Bradley. ¿Eso es una cosa que tú quieres hacer yendo para adelante? Así es, sí. Quiero la revancha con Timothy Bradley. Quiero demostrar que aquella vez que peleé con él no estaba bien de mi mano. Y bueno, y ahora voy a demostrar y voy a quitar el invito como él me lo quitó a mí. Of course he wants a rematch. He wants to show the world that the last time he fought him, his hand was injured, and he wants to prove to the world that was the reason why he couldn't perform 100%, and he's ready to take his undefeated record and he want to put a loss the same way he just is. How will that fight be different the second time around? ¿Cómo esa pelea va a ser diferente la segunda vez? La pelea contigo y Timothy Bradley. Va a ser muy diferente porque bueno, yo ya lo conozco a él, quizás él también a mí. Pero bueno, yo no estaba un 100% de esa vez, así que las cosas van a ser muy diferentes ahora porque ya estoy bien de mi mano y voy a ganar esa pelea porque estoy trabajando duro para eso. He said, of course, this time it'll be different because he knows him now, and of course, he knows his hand was hurt the last time, and this time he's going to be 100%, and he's ready to put it on. And if not Bradley, who else would you like to fight? Y si no Bradley, ¿a quién más te gustaría pelear? Bueno, en principio me gustaría hacer la revancha con él, pero bueno, hay muchos campeones en los cuales podría enfrentarme, ¿no? A todos nos gustaría enfrentarnos con Manny Pacquiao, Mayweather, bueno, quién sabe, eso en el futuro. Pero bueno, estoy en manos del promotor en este momento, así que él decidirá. He said, of course, I mean, you know, he the first thing he want to do is get that rematch with Timothy Bradley. I mean, if he doesn't want to fight him, then of course he's open to take on fights. And, you know, of course, the number one contenders are Manny Pacquiao and Mayweather. Down the line, those fights would be an interest. But right now, everything's in the hands of the promoters. Argentinians are having quite a bit of success in boxing as of recent. Argentina están ganando mucho ahora.
Sí, 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 la verdad que está muy bien el boxeo en Argentina. La verdad estoy muy contento por eso. Bueno, eso también es un gran incentivo para mí, ¿no? Tener estos campeones, esta figura que tenemos hoy por hoy. He said, of course, well, we winning. Argentina is put on the map, and he's happy that he could be part of that group. Great. Thank you very much for your time. Great win tonight, and we look forward to seeing you in the future. Thank you, man.